No matter how sinful your past, sin importar que tan pecaminoso haya sido tu pasado, your sins are washed by the blood of the Lord Jesus Christ. Tus pecados son lavados por la sangre del Señor Jesucristo. Sometimes people say, even to me, a, a... a veces la gente. Me dice a mí Christian who commits suicide goes to hell right? un cristiano que se quita la vida va al infierno cierto no 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 es cierto Every sin. todos nuestros pecados. En el contexto está diciendo que todos los pecados de los creyentes son lavados en Cristo. Incluso pues el pecado del suicidio. Even a tragic, sin like that. Hasta un pecado trágico y horrible como ese, el suicidio, hasta ese pecado es lavado por Cristo. every sin todos nuestros pecados has been washed by the blood of the Lord Jesus Christ todos los pecados han sido lavados por la sangre del Señor Jesucristo the one who has put their faith and trust in him todos los pecados de aquel que cree en el Señor Jesucristo han sido lavados. Pues eh, todos vais a conocer al destacado pastor que está ahí eh, compartiéndonos la palabra. Él es doctor Steve Lawson. Eh, este extracto está sacado de un sermón que he compartido en Trinity Bible Church, eh, la iglesia eh, bíblica de la Trinidad, que está en Dallas, Texas, Estados Unidos. Y ahora si Dios quiere, en el mes de junio estaré predicando. El día domingo, el segundo domingo de junio, en la ciudad de Dallas, después de estar unos días por eh, Amarillo, en la conferencia Iglesia Gloriosa. Steve Lawson era mi profesor de homilética, es un gigante del púlpito, un siervo del Señor, y de hecho la semana pasada me regalaron este libro, ¿no? Charles Spurgeon, el enfoque en el Evangelio de Charles Spurgeon, en el sermón que predica ayer en mi iglesia, Palabra de Vida María, Leí unas cuantas citas de Spurgeon. Este libro es fascinante. De hecho, de hecho, me gustó tanto que lo leí en una sola sentada. Tiene seis capítulos. Muy fácil de seguir. Excelente. Eh, un libro maravilloso. Muy útil. Y gloria al Señor. No por el avivamiento de interés. El ministerio de Charles Spurgeon. Y, bueno, por el avivamiento de interés en las doctrinas de gracia. Uh, la teología reformada, etc. Bueno, en cuanto a lo que ha dicho Steve, sabemos que en el pasado... Él ha hablado públicamente eh, con Joe MacArthur y Miguel Núñez al respecto. Eh, hace más ya de 10 años recibieron varias críticas por defender la idea que acaba de anunciar desde el púlpito a Dallas. Eh, dice que Cristo perdona todos, todos los pecados de su pueblo. Y en efecto... Aquí vemos claramente cómo Steve entiende y enseña correctamente la doctrina de Solus Christus y la doctrina de Sola Fide. Nosotros enseñamos que Cristo es nuestra justicia, Él es nuestro mérito, Él es nuestra obediencia, por así decirlo, delante de Dios nos ha sido hecho por Dios justificación y santificación. Esto quiere decir que si estamos en el Señor Jesucristo, tenemos su virtud, su mérito, su obra perfecta, eh, todo ha sido imputado a nuestra cuenta, nos ha sido acreditado, todo lo que hizo Cristo, todo lo que dijo, su vida, su muerte, todo, todo, su perfección ahora nos es dada. Mediante la fe. Y la fe, por cierto, es obra del Espíritu Santo en nosotros. En nuestra enseñanza en cuanto a Solus Christus y Sola Fide elimina por completo la vanagloria del hombre. Porque sabemos muy bien en el sistema católico romano que, bueno, sí, hay una justificación, pero esta justificación es una mezcla de la justicia de Cristo y la justicia del propio feligrés. Y bueno, si el feligrés comete algún pecado ya mortal, pierde la gracia justificante y necesita urgentemente recurrir a la penitencia, haciendo obras de satisfacción, para volver ser restaurado a un estado de justificación delante de Dios. Entonces, en el sistema católico romano, por definición, eh, la salvación depende hasta cierto punto de Cristo, pero también del propio creyente. La salvación es una mezcla de. Cristo y las obras del propio Feligrés. No obstante, ¿cuál es el testimonio apostólico? El testimonio apostólico es la verdad de que Cristo es nuestra justicia al 100%, no al 90%, no al 95%, no al 99%. Eh, la salvación es 100% por el Señor Jesús. Y como bien sabemos, amados, ¿eh? Nos conocemos, sabemos que hay mucho pecado en nosotros, no solamente actos externos como el suicidio, pero dentro de nosotros. ¿Cuántas veces no matamos a gente a lo largo del día a través de nuestros pensamientos? ¿Cuántas veces no surge lujuria en, en, en nuestras mentes, verdad? Y un sinfín de cosas más, codicia, orgullo, un sinfín de pecados que, que brotan desde la ley del pecado que mora en nuestros miembros, hermanos. Si la salvación dependiese un solo por ciento, que estoy diciendo, si la salvación dependiese 0,00001 de nosotros, <laughs> nadie, nadie iría al cielo. La gloria del Evangelio Apostólico es que todos los pecados nos han sido perdonados. Todo es perdonado en Cristo. Nuestro pas pecado pasado, nuestro pecado presente. Y nuestro pecado futuro. Y a veces la gente se enfada conmigo cuando digo ¿no? que el pecado futuro también es perdonado. Pero es muy fácil enseñar esto. Eh, por ejemplo, cuando tú eh, naciste de nuevo, ¿verdad? Yo me imagino que en mi caso yo nací de nuevo hace 20, 21 años, tu amor hace 5, 10, 30, no lo sé. Pero lo que podemos decir es que Cristo murió por tus pecados muchísimo antes de tu conversión. Porque claro, Cristo murió hace dos mil años y no hay nadie aquí que esté vivo con dos mil años, ¿cierto? Entonces, cuando Cristo murió en la cruz por tus pecados, en aquel momento el cien por 100%, el 100% de tu pecado era futuro, ¿verdad? Entonces yo no entiendo por qué a la gente le cuesta tanto entender que Cristo ha muerto también por nuestros pecados futuros. Lo que sucede es que la gente piensa: bueno, esto va a fomentar libertinaje, pero vamos a ver, si tú utilizas la gracia de Dios, la salvación de Dios, la justicia de Cristo como un pretexto para entregarte al libertinaje, a inmoralidad, a una vida de pecado, pues ciertamente no has conocido al Señor. Pero un cristiano que en un momento de debilidad, por luchas intensas, eh, por presión, por estrés, por. Por sentirse desorientado en un momento de debilidad, acaba quitándose la vida, sí es un gran pecado, como dice Lawson. Es un pecado trágico y horrible, los dos adjetivos utilizados por el doctor. Eh, pero sigue siendo un pecado por el cual el Señor Jesús pagó en la cruz hace dos mil años. Cristo no pagó por el 99% de nuestros pecados. Él pagó por el 100% de nuestros pecados. Y por tanto tenemos la plena seguridad de la salvación. Así que sé que Steve será eh, una vez más criticado, denunciado, etcétera, pero Steve entiende el Evangelio, enseña correctamente el Evangelio. Jesucristo es nuestra justicia, es Él. La salvación no es Jesucristo más nuestra obediencia, no es Jesucristo más mi falta de quitarme la vida. No, 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 la salvación es Jesucristo y punto. No tiene nada que ver mi justificación con mis buenas obras ni con mis malas obras. No gano mi justificación por mis buenas obras. Y tampoco pierdo mi justificación por mis malas obras. Porque la justificación es Cristo. 100% Cristo. Solus Christus. Pues gloria a Dios por su buena palabra. Abrazos en Cristo. Comprad este libro. Hasta luego.